Ahora sí, don Mélido. Por favor, Bajía. Gracias, presidente. El fenómeno atmosférico pasado causó grande daño a la provincia de San Juan, sobre todo a la producción agrícola. Podemos decir que todas las áreas que comprenden las riberas de los ríos fueron afectadas. Se llevó el arroz, mucho que estaban ya en el estado de preñé, también muchos que estaban ya madurando en estado de corte. Se llevó muchos sembradíos de yuca, batata, plátano y así sucesivamente. Muchos terrenos sembrados de habichuela en esos días, como consecuencia de la inundación, pues se pudre la semilla y por vía de consecuencia no nace. No hay posibilidad de que puedan hacer. En lugares como el caso del municipio de Ovechío, de modo específico en Yaque, el río Yaque del Sur azotó con toda la siembra de habichuela. Grande daño a la agricultura en todos los niveles. También citamos el caso de Mogollón, donde miles de tareas fueron afectadas. En ese sentido, le hacemos un llamado al presidente de la República que instruya al ministro de Agricultura y todos los funcionarios que tienen que ver con el sector agropecuario que vayan en auxilio de los productores agrícolas del Valle de San Juan. Son incuantificables los daños causados por este fenómeno atmosférico. Hay una comisión, según la investigación que hemos hecho, que está haciendo una evaluación de los daños para establecer con claridad la cuantía o el monto de los daños como tal. Por otra parte, aprovechamos la oportunidad para hacerle también un llamado al presidente de la República que instruya al ministro de la Vivienda, a la gobernadora civil de San Juan, a los fines de que las 40 familias que aún están en el sector de la Mesopotamia, pues se le dote de su vivienda. En el proyecto habitacional Vista del Río hay vivienda para esos dominicanos y dominicanas que necesitan de la protección del Estado dominicano. Finalmente, señor presidente, nos unimos al dolor que embarga a la familia dominicana víctima de este fenómeno atmosférico. En el caso específico del municipio de Huechío, distrito municipal Arroyo Cano, está de luto. 5 ciudadanos perdieron la vida. En ese sentido, pedimos un minuto de silencio para esos 5 ciudadanos. Responden a los nombres de Juan Emilio Luciano, Carlita Luciano, María Luciano, un niño de 8 años y la señora Dunilda Luciano, todo del distrito municipal de Arroyo Cano. Muchas gracias y que Dios le bendiga, presidente.